¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un vídeo más para el canal. Acordaos que ayer subí la entrevista con Íñigo Ortiz de Mendivil, la primera parte, que está genial, os va a encantar. Y voy a subir también la segunda parte, que ya está preparada. O sea que... Pero bueno, vamos a cambiar un pelín el tema. Hoy vídeo cortito y rápido, pero de algo que estoy viendo que es muy preocupante. Qué bien se da un café. Como os digo, un tema muy preocupante hoy en día, perdonad por el follón, que estamos en una cafetería y cuesta un poquito grabar, pero bueno, espero que se escuche bien. Hoy en día veo un tema muy, muy preocupante, es el auge de las sustancias dopantes en chavalines muy jóvenes, 17, 18, 19 años, están usando ya anabolizantes y encima en dosis muy altas. Es algo que me cuesta comprender. Hay un vídeo en internet de un chaval de 19 añitos con un cuerpo normalito, definido pero normalito, y tomando 4 gramos de sustancias anabólicas. O sea, 4 gramos, estamos locos. Yo eso no tomaría en mi vida, ni sin pasaré por la cabeza, ni yo, ni es que no conozco a nadie que tome esa cantidad. Con eso lo digo todo, y conozco muchos competidores, pero según este chaval, 19 años, ¿qué es lo que toma la gente buena? Que la gente buena toma esas dosis. No sé qué gente buena conocerá él, porque la que yo conozco, y conozco gente que lleva entrenando 10, 20, 30 y hasta 40 años, no han tomado esas cantidades. Estoy hablando de gente a nivel nacional, nivel continental, nivel mundial, o sea, gente que ha competido en todos los niveles, nivel profesional también. O sea, y no han tomado esas cantidades. Estamos hablando de gente muy grande con mucha experiencia. Y que un chavalín tan joven vaya de sobrado, que tomo esto, meto lo otro, meto no sé qué, pero a ver, me recuerda a los típicos fiesteros, chavales, que se metían de todo para salir de fiesta, que se metían un montón de drogas a la vez para ir de fiesta. Y yo no quiero ser moralista, porque yo, cada cual que haga un salud, lo que quiera. Pero es un tema preocupante, porque luego vienen los efectos secundarios. Luego viene que esa gente malmete y critica el culturismo, porque hemos oído muchos casos de gente que ha hecho el tonto y al cabo de los años diciendo que todo el culturismo es así y no es así. Eso es mentira. El culturismo es un deporte a muy, muy largo plazo. Yo llevo 32 años entrenando y como veis, toda la gente que estoy entrevistando llevan 30 años, 40 años, 20 años, 15 años, o sea, el que menos lleva 10 años. Entonces, y si toda esta gente son gente que va a durar muchos años y hace una carrera larga dentro del culturismo, ya sea compitiendo, perdonad que tengo que cortar, que me ha dado la risa porque aquí hay mucho follón y han dicho algo en alto, lo tengo que cortar. Pues nada, como digo, toda la gente que conozco lleva muchos años en esto, mis compañeros jueces, los oficiales, ya toda la vida en el culturismo y no ve ninguno con esa ansia de conseguir no sé cuántos kilos de golpe, matarse, ¿para qué? Para 2 kilos más de músculo, 3 kilos más de músculo superfluos que luego los vas a perder, no vale la pena. Que no digo, que no quiero ir de moralista, que cada cual que use lo que quiere, como quiere, pero un poquito de sentido común. Solo pido eso, sentido común, un poquito de cabeza, que ya sabemos que un chaval con 17, 18, 19, 20 años
aún no tiene cabeza. Nosotros a esas edades no tenemos cabeza. Yo, por ejemplo, a los 19 estaba en la mili. Ahí te espabilaban de golpe. Pero hoy en día eso no existe. Entonces, pero bueno, no tienen cabeza, pero como digo, pero se están pasando con las cosas que están tomando, las dosis que están tomando. Y como digo, es que me recuerda mucho a los chavalines que me acuerdo de los 90, las discotecas que había de máquinas, que la gente se metía de todo, o los after, que la gente iba hasta arriba del todo. Me estaba recordando ese tipo de mentalidad, pero esa mentalidad, pero aplicada al culturismo. Y a mí no me gusta esa mentalidad aplicada al culturismo, porque el culturismo para mí es belleza, es deporte, es estilo de vida, es salud. Que a veces sí que ponemos en juego un poquito la salud con las dietas o con alguna cosilla, pero siempre con medida, o sea, intentando comer lo mejor, suplementarte bien, hacerte análisis, mirar cómo estás, hacerte chequeos, hacer cardiovascular, entrenar cada día, o sea, hacer unas pautas para llegar lejos. Como Íñigo nos cuenta, que Íñigo es un claro ejemplo, que tiene ya 63 años y mirar cómo está con 63 años, una forma física increíble, nivel de grasa muy bajo, y eso que tiene lesiones y no lo tiene fácil, no tiene fácil, pero es consciente y sigue. Pues ese es el camino, un camino de un Íñigo, de un José María Forte, o Rafael Vera, Manuel Callao, Paco Mula, Afonso Gómez, y tantos, y Humberto García, y tantos ejemplos de gente que ya van cumpliendo años, pero aún lo ves con una forma física súper buena, salud, vitalidad. Y como digo, que sabemos que con los años cuesta más recuperarte, te lesionas más, tienes dolencias antiguas, tienes de todo, pero estos campeones nos dan el ejemplo del camino que hay que seguir. Por eso tenemos que guiar a estos jóvenes y no ser un desalmado y llevarlos por un mal camino. Decirles primero que según qué edades tienen la testosterona por las nubes. Yo el primer mes de gimnasio gané 4 kilos limpio de músculo. Vale, era muy delgadito, pero tenía la testo por las nubes, porque de la juventud, las propias hormonas que tienes sexuales a la adolescencia. Pues si tienes una edad muy buena, eres adolescente, utiliza tus hormonas, come mejor. Nosotros no sabíamos comer, en mi época no sabíamos comer, solo entrenábamos, y aún así, pues digo, 4 kilos de músculo el primer mes. Por eso, come bien, entrena bien, descansa bien. Si lo haces todo bien, con esa edad vas a tener unas ganancias que flipas, comparables al dopaje. Pues no te dopes, si tienes que dopar ya tendrás tiempo toda la vida, ya lo harás, y el día que lo hagas con cabeza, pero por favor, poquito sentido común. Y si no, que te guíe alguien que sepa, que lleve muchos años y sepa llevarte por el buen camino. Nada, es esto. Atentos a la segunda parte de la entrevista de Íñigo, y decidme si queréis algún tema más, como este, como otro, que este tema ya hablaremos más cómodamente en otro momento. Es un tema serio, como digo, y hablaremos algún día más, que como digo, no soy de moralista, que parece ahí más de moralista y seguro que ha competido, que seguro que no sé qué, no quiero ir de moralista, porque como digo, cada cual haga su cuerpo lo que quiera, pero sí utilizar el sentido común y dar algún pequeño consejo desde la experiencia, que ya hace unos años he visto gente estrellarse también por el camino. Pues nada, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.